Tardes, sean todos bienvenidos hoy, lunes 23 de octubre del año 2023. Estamos en la novena semana del tiempo ordinario y en la primera semana del Salterio. Vamos a consagrar esta tarde al Señor a través de este rezo de vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, paga los trabajos a tus viñadores. Al romper el día nos apalabraste. Cuidamos tu viña del alba a la tarde. Ahora que nos pagas, nos lo das de balde, que a jornal de gloria no hay trabajo grande. Das al vespertino lo que al mañanero. Son tuyas las horas y tuyo el viñedo. A lo que sembramos, dale crecimiento. Tú que eres la viña, cuida los sarmientos. Salmo 10 El Señor Esperanza del Justo. Antífona El Señor se complace en el pobre. Al Señor me acojo. ¿Por qué me decís? Escapa como un pájaro al monte. Porque los malvados tensan el arco, ajustan las saetas a la cuerda para disparar en la sombra contra los buenos. Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando sus pupilas, examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, él lo odia. Hará llover sobre los malvados ascuas y azufre. Les tocará en suerte un viento huracanado. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor se complace en el pobre. Salmo 14. ¿Quién es justo ante el Señor? Antífona. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío, y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró, aun en daño propio. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Efesios 1:3 al 10. El Dios Salvador. Antífona. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, Hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Lectura breve de los Colosenses. Conseguid un conocimiento perfecto de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo. Fructificaréis en toda clase de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. El poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad con alegría. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Yo dije, Señor, ten misericordia, porque he pecado contra ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Cántico Evangélico. Antífona. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Porque Dios ha mirado mi humillación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén proclama mi alma la grandeza del señor porque dios ha mirado mi humillación. Preces. Demos gracias a Dios nuestro Padre, que recordando siempre su santa alianza, no cesa de bendecirnos y digámosle con ánimo confiado: Trata con bondad a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, Señor y bendice tu heredad. Congrega en la unidad a todos los cristianos, para que el mundo crea en Cristo, tu enviado. Derrama tu gracia sobre nuestros familiares y amigos, que difundan en todas partes la fragancia de Cristo. Muestra tu amor, a los agonizantes, que puedan contemplar tu salvación. Ten piedad de los que han muerto y acógelos en el descanso de Cristo. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Terminemos nuestra oración con las palabras que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Nuestro humilde servicio, Señor, proclame tu grandeza, y ya que, por nuestra salvación, te dignaste mirar la humillación de la Virgen María. Te rogamos, nos enaltezcas, llevándonos a la plenitud de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. Y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor.